¿Por qué me tienen aquí? Porque es tu despedida. ¡Basta! 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 Omar, estás loco. ¿Qué hacías ahí adentro? Te estaba mirando. Te meterás en problemas. ¿Hay noticias de Nilúfer? No, Omar. Estoy sola. No puedo hacerlo todo. Pero solo tenemos una hora para encontrar a la Pelín. ¿Dónde está Arda? No sé. Pensé que tú lo sabías, Omar. Íbamos a atrapar a Tayar cuando Ipek le mandó un mensaje y Arda se fue. Después de eso no supe de él. Sé exactamente lo mismo que tú. No tengo idea dónde se habrá metido. Justo ahora. ¡Qué irresponsables son! ¿Al menos ya sabemos algo sobre el auto de Nilúfer? No pudimos encontrar nada más en las cámaras. Lo único que sabemos es que sí estuvieron en ese estacionamiento, solo eso. Voy a enviar un par de personas para que encuentren el auto de Nilúfer, porque a través de las cámaras ha sido imposible. No se me ocurre una idea mejor. Pelín, mira, esto es de vida o muerte. Tenemos que saber qué pasó en ese estacionamiento. Es imprescindible que identifiquemos a los que secuestraron a Nilúfer. Si no logramos hacerlo, estaremos perdidos. Y Tayar nuevamente habrá ganado. Omar, no dejarás ir a Tayar, ¿verdad? Supongo que tú no serías capaz de hacer algo como eso. Vuelve a revisar esas cámaras e infórmame si ves algo. Elif, Nilúfer está embarazada. Y no es fuerte como tú. Lo único que quiero es que esté a salvo. ¿Averiguaste algo? Todavía no. Pueden sentarse si quieren. Debemos encontrar algo que nos conduzca a Nilúfer en una hora. O me veré obligado a... ¿Qué vas a hacer? Tendré que liberar a Tayar. Omar, no puedes. Tuvimos que pasar por mucho para poder atraparlo. Incluso murieron personas. ¿No existe otra manera de hacerlo? Elif, hablamos de un psicópata. Disfruta matando a personas inocentes. Si no fuera por Pelín, incluso tú hubieras muerto. Elif, esta es su oportunidad.
Piénsalo bien, si él mata a Nilúfer, se estaría vengando de ti, de tu familia y de mí. Omar, ¿crees que realmente va a hacerlo? Sabes que él siempre ha buscado la forma de hacernos daño. Elif, es capaz de matarla. Hasta el momento he tenido la suerte de poder protegerlas de ese monstruo. Pero no tiene límites. Nilúfer es una hermana para mí. Y no quiero que nadie la lastime. Haré todo lo necesario. Aunque eso implique dejar a Taller Dundar en libertad. Gracias, Columbo. Oigan, nadie puede enterarse, ni siquiera Pelín, ¿de acuerdo? Ahora cálmense, yo haré todo lo que esté en mis manos para encontrar a Nilúfer. No me daré por vencido. Elif, te voy a hacer algunas preguntas. Después pueden irse. ¿Está bien? Sí, entiendo. Bien, gracias. Que tenga un buen día. Muy bien. Por fin todo está listo para que volemos este domingo a Lisboa. Perfecto. Tengo que irme. Esta noche me voy a quedar en Suadille. Lleva mi maleta para allá. No olvides lo que tú y yo hablamos. Nadie puede saber a dónde nos iremos. Absolutamente nadie, ¿sí? Empaca lo que necesitemos para el viaje y nos veremos después. ¿Todo claro? Claro, confía en mí, haré lo que dice. Es muy importante que nos digas todo lo que puedas recordar de esos tipos. Es que fue demasiado sorpresivo. No pude ver nada porque todo estaba oscuro. Elif, mi amor. Cualquier detalle nos podría ayudar. Elif, tú eres la persona más observadora que he conocido en toda mi vida. Siempre te fijas en los detalles. Por favor, recuerda algo. Uno de ellos tenía una cicatriz aquí en la frente. ¿Cómo era? Como si un cuchillo lo hubiera hecho. Comenzaba en la mitad de su frente y después bajaba hasta su ceja. Excelente. Es un buen comienzo. Sí, puede ser útil. ¿Y cómo lo encontramos? Muy fácil, preguntando. Sabremos quién es él. Hola, Omar. Habla Fatih. ¿Ya apareció Nilúfer? Aún no, pero tenemos una pista y pensé que quizás tú podrías ayudarnos. Haré lo que pueda, Omar. Elif recordó un detalle del hombre que la secuestró. Tiene una cicatriz que empieza en su frente y termina en su ceja. ¿Sabes quién es? ¿Una cicatriz? Mehmet Bastan. Mehmet Bastan. Mehmet Bastan. ¿Seguro? Completamente. Estaba ahí cuando Tayar le hizo la cicatriz a uno de sus hombres. Está bien, gracias. Omar, por favor, ayúdenos. La debes encontrar. Si Nilúfer y mi hijo vuelven a mí, haré lo que tú me pidas. Debiste haberme ofrecido eso antes, Fatih. Si me hubieras entregado la información, nada de esto estaría pasando. ¿Lo ves, amor? Tenemos una pista.
va a aparecer. Nunca me olvidaré que me dijiste que Nilúfer es como una hermana para ti. A pesar de todo, sin importar todos los problemas que haya causado. Gracias, mi amor. Contigo he aprendido mucho acerca del amor. Bueno, yo no soy tan comprensiva como ustedes dos. Cuando la vea de nuevo, le daré una paliza que nunca más olvidará. Tengo la dirección. Déjame verla. Perfecto. Tenemos que salir ahora mismo. Claro. Hazle ven conmigo. Voy a llevarte a otro lugar para que estés más cómoda. ¿Dónde te metiste, Vamos, Arda? No te preocupes, todo va a estar bien. Contesta. Disculpe, este policía necesita hablar Gracias, con usted. Hablaremos a solas. ¿Cómo está, señorita? Muy bien. Dígame, ¿en qué puedo ayudarlo? ¿Dónde estuvo la señora Nedret esta mañana? ¿Por qué me lo pregunta? Solo respóndame. Entonces, ¿dónde estaba? Bueno, estaba conmigo aquí. Eso es mentira. Ustedes no estaban aquí. Lo sé porque su secretaria me lo dijo. Es que nosotras salimos a almorzar. ¿A dónde? Estuvimos caminando por la playa. Y después de eso comimos unos sándwiches que yo preparé. ¿Dónde está en este momento? La verdad es que no lo sé. Dijo que le dolía la cabeza y que saldría a caminar un poco. Muy bien. Tenemos que hablar con ella. Dígaselo, por favor. Por supuesto, lo haré. Disculpe. ¿Usted podría hacerme un pequeño favor? ¿Podría darme el número de teléfono de la capitán Ipek, por favor? ¿Para qué necesita su número? No es importante. No le servirá. Porque no podrá hablarle. La asesinaron. ¿A dónde vas? A buscar a mi hermana. Ah, empezarás con lo mismo de siempre. Entiende, por favor, que el policía aquí soy yo. Elif. Omar, tú sabes perfectamente que no me voy a quedar aquí sin hacer nada. Si tú vienes, tendré que estar cuidándote. No tienes por qué preocuparte por mí. Solo concéntrate y haz tu trabajo en paz. Quiero que encontremos a mi hermana juntos. Como quieras, Elif. Como quieras. Pero estaré obligado a estar pendiente de ti. ¡Terca! ¿Eso nos hará problemas? Está bajo control. ¿Sabes qué es lo que tienen para acusarme? No todavía. El fiscal no me lo ha informado. Pues entonces averigua. ¿No sabes cómo hacer tu trabajo? Quiero saber qué es lo que tiene Omar. Tengo que saber exactamente qué le entregó el estúpido de mi hijo. Entiendo. No tienen ninguna manera de encontrar a Nilúfer, ¿verdad? Es imposible. Desde la prisión nos informaron que Fatih le dijo a Omar quién era uno de nuestros hombres. Pero ya tomamos las precauciones necesarias. Si cometes algún error, busca el ataúd que más te guste. Somos de la policía de Estambul. ¿Mehmet Bastan vive aquí? Ya no. ¿Qué relación tiene con él? Es mi hermano. ¿Qué pasó? Tenemos que hablar con él sobre algo muy serio.
Bueno, no lo vemos hace 10 años. Tuvimos una pelea con él. Lo siento. ¿Están hablando sobre mi nieto? ¡Abuela, no te metas! ¡Yo lo arreglo! Como le dije, no sé nada de él. Lo siento. Muy bien. Te dejo mi tarjeta. Si sabes algo sobre él, por favor, dinos. Bien, vámonos. Él no está aquí. Sigamos buscando. Omar, estaba mintiendo. No te diste cuenta. Ve a la estación y Pelín se va contigo. Pero, Omar, ¿por qué quieres que me vaya? Bien, vamos. Elif, tenemos que irnos. ¿Por qué Pelín se fue? ¿No vas a interrogar a ese hombre? Omar, ¿por qué no me respondes? ¿Qué pasa? Pelín se fue a la estación porque Tellar debe estar vigilado. Y con respecto a ese tipo, no se está mintiendo. ¿Y por qué no hiciste que te dijera la verdad? No hay tiempo, Elif. No hay tiempo. No nos va a decir nada. Vamos a arriesgarnos. Esperaremos y veremos si va a buscar a su hermano. Pero si nos quedamos aquí sin hacer nada, pueden matar a Nilúfer. Aún nos queda media hora. Esperaremos 15 minutos. Si en ese tiempo él no sale de esa casa, tendremos que liberar a Tayyar para que así no le haga daño a Nilúfer. Por favor, que no le pase nada, que no le pase nada, que no le pase nada. Por favor, que esté bien, por favor. Oye, Elif, parece que Dios te escuchó. La ratita salió de su escondite. Suélteme, basta. Vamos. ¿Qué piensan hacerme? No lo preguntes. No quieres saberlo. Espera a que encienda la cámara. No sé dónde está su conciencia. ¿Qué clase de persona puede matar a una mujer embarazada? Se lo suplico, no me haga esto, por favor. ¿Por qué no piensa en su madre? ¿Le gustaría que ella muriera así? Tenga compasión al bebé que llevo dentro mío. Él aún no conoce la vida. Soy compasivo. De lo contrario, te enterraría viva. No es tan malo. Primero te disparo y después te enterramos. Deberías agradecérmelo. Solo me tomará un segundo. ¿Ya estás grabando? Respira por última vez. Ahmed Deniser y Sibelandak fueron asesinados por Hussein Demir. Porque usted lo ordenó, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Cómo cree que yo ordenaría que mataran a mi mejor amigo? Esa es una acusación demasiado seria. ¿Puedo decirle algo? Es bastante evidente que usted es una mujer muy inteligente. Y me parece un poco triste que todo el tiempo esté siguiendo las ocurrencias de Omar Demir. Parece como si fuera la sombra de ese hombre.
Usted no tiene la necesidad de hacer eso porque una mujer independiente siempre piensa por sí misma. Él siempre encuentra una razón para acusarme. No me parecería extraño que algún día comenzara a decir que Taiyar Dundar inició la Segunda Guerra Mundial. ¿Usted qué piensa, señor abogado? Usted no tiene evidencias. Mi cliente no tiene que contestar. Nosotros sabemos que fue usted quien planeó el falso asesinato de Hussein Demir, por el cual Elif Deniser fue acusada y enviada a prisión. Ahora. Jamás pensé que su odio hacia mí fuera tan desmedido. Me siento profundamente herido con sus comentarios. La imaginación es un terreno fértil. Tenemos la señal. Dios perdone nuestros pecados. ¿Que nos quedemos aquí para siempre? Usted es una persona agradable, pero no sé qué estamos haciendo aquí. Omar. Dime. Muy bien. Entiendo. De acuerdo. ¿Usted sabe cuál es la gran enemiga de la humanidad? La soberbia. Puede causarnos un daño que no imaginamos. Cualquiera que decida rendirse a sus pies, pierde el control de su vida. Y si me permite decírselo, usted es la persona más soberbia que he conocido. Está convencido de que es indestructible, poderoso, un dios. Cree que nadie puede ganarle, que puede hacer todo lo que quiera sin que nada se oponga. La ley entera está a su disposición y se desvive por usted. La soberbia lo condujo a ser una persona despreciable. Sin embargo, los villanos son derrotados por algún héroe. Y en este caso es Omar. Siento mucha curiosidad. Dígame qué va a hacer ahora. Tú y tus malditas precauciones se van a pudrir en el infierno. Muy bien. Vamos a empezar de nuevo. ¿Le parece? Ahmed Deniser y Sibel Andak fueron asesinados. ¿Por qué usted dio la orden? A la pared. Estuvieron a punto de matarme. Shh. Tranquila. Estoy contigo. Todo terminó. Fueron atrapados. Ellos no podrán hacerte daño.
Estos dos van a la estación. Y el tipo que está ahí está herido, así que necesito que lo lleven al hospital inmediatamente, ¿de acuerdo? Todo terminó. Todo terminó. Mi bebé. Mi bebé está bien, ¿verdad? Yo hice todo lo posible para protegerlo, lo prometo. Nilúfer, ¿estás bien? Elif, tienen que llevarla al hospital para que la revisen. Debo interrogar a estos tipos. No me esperen. Me demoraré. No sé si te veré en casa. Claro, estaré esperándote. Como todos los días. Cumpliste tu promesa. Salvaste a mi hermana. Te debo mucho más que antes. Tú solo sigue amándome. ¿No habíamos quedado en otra cosa? ¿Puedes decirme por qué viniste? Me preocupé. Y bueno. ¿Qué pasó? Después de que se fuera, llegó un policía a preguntar por usted. ¿Fue un policía? ¿Qué policía? Me parece que es el mejor amigo de Omar. Era el capitán Arda. ¿Y? Quería saber de usted. Qué extraño. ¿Sabes por qué me buscaba? Quería saber dónde estaba usted al mediodía. ¿Y qué le dijiste? Yo le mentí. Le dije que habíamos ido a caminar por la playa, que después habíamos almorzado juntas. También le dije que no sabía dónde estaba ahora. Perfecto. Muy bien, Feliz. Por favor, prométame que no están problemas. Usted no ha hecho nada malo, ¿verdad? Tesoro mío. Escúchame. En algunas ocasiones, tenemos que sacrificarnos por nuestra familia. Tú eres la única persona con la que cuento en este mundo. Y necesito que me ayudes. Puedo contar contigo, ¿verdad? Siempre. Yo le debo mi vida. Siempre va a poder contar conmigo, sin importar nada de lo que pase. Gracias, mi pequeña. ¿Ya se supo algo? Morimos de curiosidad. ¿Cómo está el bebé? ¿Son latidos? Así es. Es su corazón. Este bebé no tiene ningún problema. No hay nada de qué preocuparse. ¿Me haría un favor? ¿Podría confirmarme que tiene todos sus dedos? Porque yo desde aquí cuento 20. Estoy segura de que será perfecta, porque sí va a ser una niña. Una de mis ser más para este mundo. Nilúfer, llevas un milagro dentro tuyo. Como les dije, no hay nada de qué preocuparse. Pero de todos modos, quiero hacer unas pruebas. Pronto vendrá una enfermera para tomarle algunas muestras. Puede levantarse. Gracias, doctora. Su nombre será Elif si es una niña. ¿Perdón? ¿Te olvidas de que yo también soy su tía? Asli Elif me parece bien. Solo importa una cosa. Que sea un bebé sano. Piensa en su nombre cuando nazca. Hablo en serio. Se llamará como tú.
Me he equivocado mucho y te he lastimado. Aunque nunca tuve la intención de provocarte todo este dolor, siempre estuviste conmigo, Elif. Y a pesar de todo, jamás me abandonaste. Aunque eso implicara pelear conmigo. Estoy tan agradecida de ti que no puedo decirlo con palabras. No sé si un día podrás perdonarme. Pero sí sé que soy demasiado afortunada de tenerte como hermana. Saber que cuento contigo me hace sentir fuerte. Eres mi hermana. Si estuvieras en mi lugar, harías exactamente lo mismo por mí. Quisiera ser tan fuerte como tú. Admiro todo lo que... Necesito que vaya al laboratorio, por favor. Llévese esto. Un recuerdo. Puedes llamarla Ashley Elif o nunca más volverás a ver esta fotografía. Hola, quiero pedirte un favor. Prepárame un té y llévalo a la sala de interrogatorio, ¿sí? Muy bien. Bien, gracias. Así disfrutaré más la conversación con Tayyar Tundar. ¿Qué está pasando? Belín, ¿por qué lloras? Omar, estabas preocupado de buscar a Nilúfer. Por eso no te lo dije. Pelín acaba de enterarse. Amigo. Vivek. La asesinaron. En serio, ya van a ver que me amará más a mí. ¿Quién no amaría a una tía loca como yo, ¿eh? Está bien, tómala. Lo cuidaré, pero te cobraré por hora. La tía no contesta el teléfono, está apagado. Típico. Lo debe haber olvidado o está descargado. No importa. Hoy vamos a celebrar, hermanas. La pesadilla ha terminado. Tayyar Tundar no podrá lastimarnos nunca más. Yo no estaría tan segura. Tengo un mal presentimiento con eso. Es porque te olvidaste de cómo ser feliz. Iremos a nuestra casa y prepararemos café. Buena idea, pero tú lo preparas. Está bien, hermanita. Verás que te sentirás mucho mejor con el café. Hermanas, nos dijimos que no nos mentiríamos más. Y quiero decirles algo. No quiero vivir sin compartirlo con ustedes. Quiero ir a mostrarle el ultrasonido a Fatih. Necesito hacerlo. Nadie me dirá loca de ahora en adelante, ¿bien? ¿Por qué esta ahora parece que se está volviendo más loca que yo? Ashley, no puedo evitarlo. Me sale del corazón. Voy a destruir tu corazón, Nilúfer. Ahora vamos a la casa de Elif, ¿de acuerdo? Y tú no volverás a mencionar a ese bastardo. ¿Te olvidaste de lo que le hizo? Acabas de decirle a Elif que lo lamentabas y que querías ser como ella. ¿Cómo puedes olvidarte de lo que Ashley, hizo? Basta. Deja que haga lo que su corazón le dice. Me enojaría igual si fueras tú. Tienes razón. Pero... no puedo evitarlo. Lo lamento mucho. De verdad lo lamento y espero que me entiendan. No quiero perder la hora de visita.
nunca va a pensar mejor, Elif. Hagámosle una prueba de coeficiente intelectual. Quizás debamos hacer que coma más proteínas para que su cabeza funcione mejor. Ashley. Está enamorada, así de simple. Quizás un día te pase a ti también. No quiero enamorarme si eso es amor. Mi único amor es para mis hermanas y mi hijo. Y también para el sobrino que viene en camino. ¿Terminaste de lavar, Melike? No, madre, me queda un poco. Voy a colgar esta ropa y luego regaré el jardín, ¿sí? Voy a salir, mamá. ¿A dónde vas? Voy a dar una vuelta. Quizás vaya a la biblioteca. Demet, el examen es mañana. ¿A qué biblioteca vas? Ve allá, estudia un par de horas y luego regresa a casa. Nunca estás aquí y sabes que debes ayudarnos. Solo quiero relajarme un poco. Déjala tranquila, Melike. Solo quiere que la dejen tranquila. Nos vemos. Nos vemos, querida. Demet, por favor, dime la verdad. ¿A dónde vas? Mira, hija, sé que tu intención no es hacer nada malo, pero tu padre ya no está aquí. Lo sé, y no quiero un padre como él, mamá. Tú serás una madre y un padre para mis hermanos y para mí de ahora en adelante. Cariño, sé que confías en mí. Gracias. Pero escucha esto. Yo conocí a tu padre y me casé. No tengo idea de cómo coquetear o cómo lo llamen ahora. Puedes llamarme cerrada de mente si quieres. Es decir, ¿cómo quieres que confíe en él si no es capaz de ganar dinero? Además, ¿y si alguien los ve juntos? Por ejemplo, tu tío se enojaría muchísimo. Ni Dios lo quiera. Pero ¿y si quedaras embarazada? ¡Ay, mamá! ¡Uf! ¿Por qué no haces una película? Yo no podría hacer algo así, ni Mer tampoco. Di lo que quieras. Pero necesito saber cuáles son sus intenciones. Debería venir y hablar conmigo. O nunca más dejaré que vuelvan a verse y esta será la última vez. Mamá, por favor, todavía no me pide que me case con él. ¿Acaso quieres que yo se lo pida? Además, tú siempre dices que somos muy jóvenes. Eso no tiene ninguna importancia ahora. Él debe venir aquí y hablar conmigo. Necesito conocer sus intenciones. Y una mujer decente debe llevar un anillo. No puedes verte con él a escondidas. Encontrarse en distintos lugares por ahí. La relación debe ser oficial. Así nadie los molestará y especularán sobre ustedes. No me mires así, Demet. Esta manera de comportarse la aprendí de mi madre. Y mi madre de su madre. Esta es nuestra tradición. Vete. Tiene una hora. ¿Qué te hicieron, Elufer? ¿Te encuentras bien? Estoy bien. Creo, solo tengo algunos rasguños. Si él te tocara, lo desollaría vivo, Elufer. Y después de eso, con mis manos, lo estrangularía. Bueno, ¿y ahora por qué estás aquí? ¿Acaso no querías el divorcio? Quería mostrarte esto. Mira. Es nuestro bebé. Fui al médico después de que Omar me rescatara para comprobar si había algún problema o no con el bebé. ¿Él está bien? Muy bien. Quiero que sea rubia así como tú, porque creo que es una niña. Me encantan las niñas con el pelo rubio, se ven lindas. ¿Una niña? A mí me parece que es un niño. ¿Cómo lo sabes? Bueno, digamos que solo lo sé. Sí, claramente nuestro hijo será hombre. Apuesto $1,000,000 que será hombre. Le diste los documentos a Omar por mí. Elif me lo dijo. Nuestro hijo crecerá junto a nosotros, ¿verdad, princesa?
Así es. Lo importante es que diste el primer paso. Ahora es mi turno y el del bebé. Sí, me perdonaste. Esperaré por ti. Voy a esperar hasta que salgas de aquí.